El presidente de México está invirtiendo mucho dinero en los proyectos de nación. Proyectos que tendrán un gran impacto positivo en la economía mexicana. Las grandes obras que se desarrollan en los diferentes puntos del país están beneficiando en cierta forma con la generación de empleos, contratando mano de obra local. Tal es el caso del famoso proyecto Tren Maya. Es una obra muy importante porque se va a comunicar una de las regiones de más importancia cultural en el mundo. No hay en otras partes del mundo una región con tanta riqueza cultural como esta región de florecimiento de la gran cultura maya. Los grandes empresarios y políticos ven claramente el impacto de derrama económica que dejará este gran proyecto del gobierno federal. Por esto mismo, buscan la forma de frenar las obras a toda costa, con el fin de que el gobierno federal no logre llevar a cabo sus objetivos. Obras que el gobierno de la 4T está construyendo sin un solo peso de deuda. Los nativos, los originarios de los pueblos mayas, dicen sí al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Grandes reuniones y consultas se han realizado durante varios meses con la gente que vive en la zona, con el fin de que los habitantes estén bien informados sobre este gran proyecto de nación. Como hemos visto, el presidente de México siempre busca el bienestar del pueblo y por ello busca que el proyecto Tren Maya se construya en el sureste mexicano para detonar la economía de la región y asimismo los habitantes tengan una mejor calidad de vida con la derrama económica que los turistas aportarán al visitar esta gran ruta de los mayas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tramo 5 del Tren Maya de al menos 100 kilómetros de Cancún a Tulum no habrá mayores daños al medio ambiente por la tala de árboles y que se cuidará que las obras no afecten a los grandes cenotes. El mandatario federal explicó que en este trazo, el proyecto ha enfrentado numerosos contratiempos por la falsa concepción de que habrá deforestación de la selva. No obstante, reiteró que solo se impactarán 100 hectáreas de árboles y que para resarcir el daño, el ejército reforestará los costados de las vías del ferrocarril. Además comentó que también hay obras de rehabilitación de ciudades. En toda la ruta se están plantando más de 200.000 árboles. Solo en las hileras se van a poner árboles de flor. Hoy el ejército ya entregó el proyecto hasta de las especies. También consideró que las protestas al proyecto tienen que ver por la desinformación y por la mala fe que tienen sus adversarios a su proyecto de desarrollo para el sur del país, una gran región que estuvo abandonada durante todo el periodo neoliberal. Ante todo esto, las autoridades locales, ejidales y habitantes que viven en la zona por donde pasará el tren respaldan y agradecen el proyecto del gobierno federal. Veamos. Los cenotes
pues le damos mucho aprecio, valor, porque son dados por la naturaleza, no son fabricados. Entonces lo cuidamos. Aquí nacimos, aquí andamos y somos parte de la naturaleza. La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes. Van a estar en las áreas elevadas. No va a pasar acá. Aquí de los cenotes donde está el famoso cenote Dos Ojos, Parque Dos Ojos, va a pasar como a unos 3 kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no nos va a afectar. Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren, no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañe. Tenemos de Ejido que son cenotes muy importantes. El primero es cenote Jaguar, segundo cenote Nictejá, el tercero que es Dos Ojos, cuarto es el cenote Pit, y otros dos que se llaman Los Monos y Misterio. Entonces el trazo quedó atrás de esos cenotes. Porque mientras avanzamos más hacia atrás, el grosor de la tierra se va haciendo más grande. Es el área más rocosa, el área más alta de nuestro ejido y que no está cerca de los cenotes. Hemos notado que las dependencias hacen los estudios del suelo, hacen los estudios de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva, del medio ambiente, y no hay tal ecocidio como se dice. Hay muchos que sacaron esa versión también porque no les convenía. Tanto inversionistas como gente que realmente estaba cuidando sus intereses. Políticos, gente de dinero, ¿no? que ambientalistas que los contratan, algunos políticos y todo eso, para dar un mal informe. Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, les gusta el chisme. Pues los artistas, ellos es diferente el mundo de ellos. Ellos critican sin saber que nosotros, los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno. Es solamente una publicidad engañosa. Y aprovechando de que son gente de gran talla, que tienen muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen. Y la verdad aquí es otra. A la gente, al país y a todo mundo, de que pues se entere de que aquí pues fue un acuerdo con todos los ejidatarios. Tenemos aquí en el ejido gente con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, abogados, y llegamos a, y la gente del campo, que es la gente que se adentra más en él, y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría sí ser viable y que no nos afectaba y que está a kilómetros retirado del área natural, de las áreas naturales que son los cenotes. Hemos caminado nosotros con los compañeros 9 kilómetros desde Ciudad Chemullín hasta donde se pretende que va a llegar la estación del tren. Físicamente entramos con los topógrafos para abrir el trazo, para checar el trazo. Fueron como unos 2 meses de diálogo, mesas de trabajo. No hubo nada de imposición. Aquí la gente se tomó el acuerdo y tomó esa decisión. Los ejidatarios fueron los que decidieron para ese proyecto. No nos negamos a que haya un tren porque se está beneficiando el pueblo. A mí me da mucho gusto y satisfacción de saber que es una empresa netamente de los mexicanos, de nosotros, que los recursos que genere, que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación, es de nosotros. Que seamos los primeros que vamos a ver que pase el tren por acá y viajemos en ello. Vamos, súbete al tren. Súbete al tren. Súbete al tren. Súbete al tren. Naken. Te haga el cacaco. ¡Súbete al tren!